Este evento que nos propusieron los chicos y que tomamos ahí la posta para hacer en conjunto, y en el marco de este evento, nosotros también teníamos programado para el mismo día el homenaje a la madre acá en la ciudad de Carmen, así que bueno, ahí unificamos ambos eventos para hacer uno solo, acorde a la circunstancia, y que nos pueda resultar lo más grato para, no solamente para la gente que venga de acá de la ciudad o vaya de la ciudad al predio, sino que la gente que venga de afuera a degustar los sabores que seguramente van a hacer las mujeres de nuestra provincia para poder clasificar un torneo nacional, va a ser muy importante. Así que bueno, la verdad que muy contento de otro evento más en nuestra ciudad. Bueno, ¿qué día se va a llevar adelante y en dónde será el predio? Es el sábado 19 en el predio de Latitud Sur, que está ubicado justo frente al Paseo del Buñuelo, para la gente que de otros lados que no sea el Carmen, en la intersección de la ruta que viene de San Antonio, perdón, y la ruta 9 que va hacia los diques. Justo en esa esquina, en este predio, va a estar toda la movida gastronómica con el tema de las mujeres asadoras y toda la movida en homenaje al Día de la Madre también. Bueno, Tatiana, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Mujer asadora, ¿qué significado? Sí, así es. Algo emocionante de poder lograr y poder representar a la provincia de Jujuy como lo he hecho en este tiempo dentro de toda la Argentina. La verdad que me enorgullece que una mujer jujeña pueda tener el nombre de Jujuy a la altura en la que la tengo, así que me encantaría que otra mujer jujeña también pueda lograr y conocer y recorrer la Argentina llevando el título de la campeona del NOA por todos lados. Me encantaría. Y ahora, en este caso, la Municipalidad del Carmen también brindando todo el apoyo. Mira, eso me da mucho más orgullo porque he luchado mucho para que esto pueda lograrse en la provincia de Jujuy. No he visto mucho acompañamiento dentro de la provincia, en otros certámenes y dentro de la Argentina. Esto es lo que más sobresalta, el acompañamiento de los municipios en los certámenes. Y haber logrado esto en la ciudad del Carmen, la verdad que me enorgullece un montón y le agradezco a la municipalidad como el intendente por haber apoyado este evento que convoca a las mujeres y que no solamente llega a ser un certamen, sino también es una salida laboral para las mujeres. Sí, es aprender, es conocer, es ir a otros lugares, es llevar el turismo, llevar todo lo que es Jujuy a otra provincia. A mí eso me enorgullece un montón. Bueno, ¿hay mujeres que se pueden seguir sumando también para esta competencia? ¿Cómo pueden hacerlo? Sí, todavía hay un cupo, solamente hay 20 cupos para competir en este evento. Hasta el momento tenemos 15 chicas ya, 15 equipos para poder competir. No llevo un cupo mayor porque para el certamen nacional es reducido. Entonces tratamos de clasificar a las chicas también al momento de inscribirse y ver la capacidad que puedan llegar a tener. Vienen de otras provincias también a competir dentro porque no han podido lograr la clasificación dentro de su provincia, pero llegan al puntaje para poder entrar a participar dentro de otra competencia en otra provincia. Así que el nivel, la verdad es que es alto. Y hay muchas mujeres dentro de la Argentina que son muy capaces de poder llegar a un mundial y salir campeonas representando a la Argentina.